Doctora Clara Luz Roldán, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar. Un saludo para ti, para tu amplia audiencia y para tus compañeros en estudio. Fue ratificada Cali como subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, efectivamente, como siempre yo lo he manifestado, como siempre con orgullo digo que Cali es la capital deportiva de América. En cada uno de estos eventos, cuando se piensa en una subsede, de inmediato se mira hacia Cali, porque tenemos unos escenarios deportivos de altura, unos escenarios deportivos que cumplen todos los requisitos para eventos internacionales, y efectivamente vamos, igual que bolivarianos, ahora en noviembre, que vamos a hacer subsede de bolos, ciclismo de pista, tiro y ecuestre, y golf, perdón. Ecuestre ya se definió que tanto para bolivarianos como para centroamericanos será en la ciudad de Bogotá. Y para centroamericanos vamos a tener igual bolos, ciclismo de pista, ciclismo contrarreloj, vamos a tener en Calima vela y canotaje, y vamos a tener pentatlón en Cali también. O sea que lo ratifico y siempre lo manifiesto, somos la capital deportiva de América, el Valle del Cauca cuenta con unos escenarios en excelentes condiciones, tenemos ese lago Calima que cumple para los estándares internacionales para eventos como los que vamos a tener, y efectivamente vamos a hacer Barranquilla sede de los mejores centroamericanos de la historia con su sede en Cali en 5 deportes. Doctora Clara Luz, ¿estos eventos deportivos serán en noviembre, este evento deportivo? No, en noviembre es Bolivarianos, que es la sede principal Santa Marta y su sede Cali, y Ecuestre en Bogotá. Y la última semana de julio y la primera de agosto del año entrante son los Centroamericanos y el Caribe, en los cuales la sede es Cali y Ecuestre también en Bogotá. Los Centroamericanos y del Caribe son un evento de mayor magnitud, es un evento de 38 países, es un evento en el que nuevamente nos ponemos a sonar en el mundo entero, y es un evento en el cual hemos logrado rescatar la infraestructura deportiva de Barranquilla. Yo pues lo he venido diciendo, estos dos eventos le dan la posibilidad tanto a Santa Marta como a Barranquilla de recuperar totalmente, porque es que aquí no podíamos decir que, como nos ha sucedido en Cali en eventos anteriores, que hemos recuperado algunos escenarios. Aquí tocó hacer todo nuevo, tanto en Santa Marta como en Barranquilla. En Santa Marta estamos invirtiendo 90 mil millones de pesos del gobierno nacional, y en Barranquilla estamos invirtiendo 110 mil millones en solo infraestructura. Son recursos del gobierno nacional, un esfuerzo que hace el gobierno del doctor Santos para cumplirle a dos ciudades que venían en un atraso muy grande en infraestructura deportiva. Y máxime que Cartagena va a ser sede de los Juegos Nacionales, eso hace que el Caribe colombiano quede con una de las mejores infraestructuras deportivas del país. Usted, que fue secretaria de Deporte del municipio de Cali y gerente de Intervalle, sí le recomendaríamos, con todo respeto para el señor Silvio López, que se reuniera con él, porque se está denunciando abandono en ciertos escenarios deportivos de la ciudad de Cali, especialmente en las piscinas Alberto Galindo. Sí, o sea, he escuchado, yo pues con Silvio tengo una excelente relación, en eso es fundamental la parte de la vigilancia, logramos recuperar mucho y recuperar esa parte en todos los escenarios deportivos, porque pues sabemos que en lo que es el Coliseo del Pueblo, los niños llegan con sus bicicletas en el velódromo, en el patinódromo, en las piscinas de igual forma. O sea, eso se necesita mucho hacer inversión en vigilancia privada, porque pues la policía no alcanza a cubrir unos escenarios tan grandes. Hacen rondas a ciertas horas del día, pero definitivamente es imprescindible que el gobierno municipal invierta en la vigilancia privada para esas unidades deportivas. Si no, pues
va a ser muy lamentable, pues vimos lo que le pasó a deportistas que se les han robado el carro al interior de la unidad deportiva, muchos padres de familias se han venido quejando de la situación de inseguridad, y yo sí creo que ahí, como lo dice la ley del deporte recientemente, la ley del fútbol, y es que en muchas de esas unidades deportivas el esfuerzo tiene que ser del Estado y en este caso de la municipalidad, poner vigilancia privada. Doctora Clara Luz Roldán, le habla Fabio Larraondo. Le va a hacer una pregunta que se está haciendo en la red y usted, como la dama, la zarina del deporte, quisiera escucharla. ¿Usted cree que ayer hubo juego limpio en la etapa del Giro de Italia? Le cuento, Nibali dijo hoy, por ejemplo, a mí que nadie me espere si yo me caigo. ¿Usted qué dice? ¿Hubo juego limpio o no? No, yo sí creo que hubo juego limpio, ellos están en equipo, se están ayudando. El mismo Nairo lo dijo en la vuelta de antier, que él había sentido el apoyo de su equipo cuando él tuvo el contratiempo, y lo mismo en este caso. O sea, yo sí creo que hay juego limpio y que ellos están ayudándose y trabajando como equipo. Y pues la manifestación fue del mismo Nairo. Yo creo que la respuesta la da Nairo cuando él mismo dice que le agradece mucho a su equipo todo el apoyo que le está dando. Entonces, yo sí creo que en esto son estrategias que ellos como equipos, desde que inician, se marcan. Y pues cada equipo tiene su propia estrategia. Pero yo sí creo que en esto hay un completo trabajo en equipo. Doctora Clara Luz, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes. ¿Y usted qué dice, don